Bienvenidos a la siguiente entrega de nuestra guía de compras dedicada a todos aquellos videojugadores que deseen tener una excelente Navidad o Día de Reyes. En videos anteriores ya te hablamos extensamente sobre las consolas disponibles que puedes regalar o comprar en esta temporada, así como los juegos disponibles para PlayStation, Nintendo y algunos juegos multiplataforma. Ahora es turno de conocer lo disponible en Xbox One. Para conocer los lanzamientos exclusivos del resto de las plataformas, te dejamos los enlaces de cada video en la caja de descripción. Xbox One fue la consola que tuvo el mejor año en cuanto a exclusivas se refiere. Dominó desde el mes de agosto las ventas de juegos con títulos del agrado de una enorme cantidad de jugadores. Rare Replay fue el primer gran lanzamiento, título que recopila los mejores juegos del estudio para presentarlos de la mejor manera posible en Xbox One. 30 juegos completos listos para que conozcamos la historia de la desarrolladora británica y una pieza ideal para los nostálgicos de los 90s. Y hablando de nostalgia, también vimos el regreso de Gears of War Ultimate Edition a la plataforma de Microsoft. El regreso del Escuadrón Delta liderado por Marcus Fenix es la manera perfecta de conocer el universo de Gears of War y prepararnos para la llegada de Gears 4 en 2016. Visualmente increíble y con el multijugador que tanto nos gusta, resulta ser un juego ideal para el jugador que pasa horas y horas jugando en línea, siempre y cuando sea lo suficientemente maduro. Las nuevas entregas de Xbox One para 2015 estuvieron lideradas por Forza Motorsport 6. La nueva entrega del simulador de autos de Turn 10 es probablemente el juego que mejor se ve de todos los que salieron en 2015. Gráficos de nueva generación, un sonido impresionante y una increíble jugabilidad hacen de esta entrega un infaltable para los amantes de la velocidad y los que buscan pasar ratos increíbles con su consola, su pantalla de alta definición y su equipo de sonido. Halo 5 Guardians es la otra apuesta de Xbox One para los jugadores que siguen a la marca desde su entrada al mercado en 2001. Halo es seguramente la razón principal por la que muchos adquirieron un Xbox One. Y los cambios realizados por 343 Industries parecen haber sido los indicados para los fanáticos de Master Chief. Ya sea por la historia o el multijugador, si le gusta Halo, es seguro que Halo 5 Guardians será un regalo perfecto. Por último tenemos Rise of the Tomb Raider, la segunda parte del reboot de Crystal Dynamics para Lara Croft, una aventura llena de acción que nos pone en el papel de la exploradora más importante de la industria, en un mundo lleno de peligros y misterios ancestrales. Tomb Raider culmina de manera perfecta las exclusivas de Xbox One y es un gran regalo para todos aquellos que posean la consola. Evidentemente, también hay juegos de años pasados que hacen de la más reciente Xbox un gran dispositivo. Títulos como Sunset Overdrive, Dead Rising 3, The Master Chief Collection, Forza Horizon 2 o Titanfall son una gran opción para los dueños de un Xbox One. En cuanto a precios, los juegos de la plataforma van desde los 200 hasta los 1200 pesos, ya sean juegos usados o nuevos. Mientras que en Xbox Live las cosas pueden cambiar y puedes encontrar descuentos cada semana para los miembros Gold. Las tiendas consultadas en todos los casos fueron Liverpool, Sears, Game Planet, Gamers y Amazon. Así concluimos con esta entrega de nuestra guía de regalos. Recuerda compartir con nosotros la lista de deseos que tienes para estas fiestas navideñas o lo que te gustaría regalar a tus seres queridos. No olvides estar atento a nuestro canal para conocer la última parte dedicada a los accesorios y otros complementos infaltables para el gamer. Yo soy Cés y nos vemos hasta la próxima.